Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Para mí es un gusto saludarles, yo soy Carmen Martínez y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante con el ingeniero Juan Robles, a quien tengo aquí al lado. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, Carmen, mucho gusto. Y vamos a estar platicando sobre dos temas que son importantes. Uno, la conservación del ambiente, y dos, también proyectos de vivienda digna que están haciendo a través de Maderplast, que usted es director y también promotor de este proyecto de vivienda digna. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, es correcto. Gracias, buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Robles, soy ingeniero industrial, egresado de la UNAM. Digo que soy ingeniero de profesión y ambientalista por convicción. Tenemos 30 años en esto, reciclando y viendo la manera de darle una solución a lo que es la basura plástica. Ahorita pues la preocupación es muy grande porque se están generando grandes cantidades de basura plástica que se generan con todas las envolturas que se desechan de las papas, de los pastelitos y de todo lo que viene envuelto en plástico. Que es muchísimo, sí. Son muchísimas toneladas. Y tristemente en la misma envoltura viene definido que lo deseches y lo deposites en la basura. Entonces, bueno, desde ahí tenemos que empezar a cambiar los conceptos con toda la cadena logística, desde que el producto sale de la empresa productora de alimentos, hasta que el consumidor lo desecha. Entonces, nosotros con todo este material estamos aplicando lo actual, que es la economía circular. La economía circular se plantea que no debes de utilizar materiales nuevos, por decirlo de alguna manera, sino que trates de utilizar todo lo que se va desechando. En este caso, pues los plásticos es el material que estamos tirando como sociedad de consumo. Todo ese material, al nosotros transformarlos en madera plástica, hacemos realidad lo que es la economía circular, ya que no utilizamos otro tipo de materia prima para fabricar la madera plástica. Y esta madera plástica que nos está usted mostrando aquí es prácticamente, me comentaba fuera del aire, que se puede hacer cualquier cosa con este material como se haría con una madera normal, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, la madera plástica se llama así porque es un sustituto de la madera natural. Solo que con la gran ventaja de que no necesitamos cortar un árbol para obtenerla. Entonces, todos los usos, en que se necesite madera natural, la madera plástica lo sustituye. Decimos que podemos hacer desde una mesa hasta una vivienda, como que es lo que estamos promoviendo. ¿Y cómo surge justamente este proyecto de vivienda digna? ¿Cómo se va gestionando y en qué consiste? Porque también es muy importante destacar qué características tendría esta vivienda y para qué personas podría traer un beneficio. Sí, de hecho lo que estamos tratando de hacer es voltear a ver a la gente más necesitada. Estamos viendo, perdón la redundancia, a todas las que son comunidades indígenas que realmente están muy fuera de la vista de todos nosotros. Pero la realidad es que existen. Entonces tienen una manera o una vivienda muy mala para vivir, valga la redundancia. Y por eso viene el nombre de vivienda digna, ¿no? Queremos darles una vivienda y con esa vivienda pues darle dignidad a su vida, ¿no? Entonces en estudios que tenemos existen alrededor de 12 mil viviendas ahorita en el país, ¿no? Trabajamos con una fundación y ellos son los que están haciendo toda la investigación. Entonces, ese es el objetivo. De hecho, necesidad de vivienda, no me alcanzaría el tiempo para decirlos. Acabo de ver un reportaje el día de ayer de personas que siguen viviendo en una casita con techo de plástico del terremoto pasado. Y esto pues va a ser algo repetitivo en nuestro país, porque somos un país que tiene muchos eventos de ese tipo.
Me comentaba también un poco de las dimensiones de la casa e incluso de los beneficios que trae pues construirlas o ensamblarlas, porque sé que se pueden incluso montar y desmontar con material como este. Hacía el comentario de las zonas sísmicas, que puede ser tan resistente que los sismos no tumbarían estas construcciones. Sí, decimos que la vivienda digna es antisísmica por su manera de construirse. Esto no es la manera tradicional, que lleva arena, que lleva grava, que cemento. Todo esto lo hemos eliminado con nuestro sistema constructivo. La gente nos entiende más claro el concepto cuando decimos que es como un Lego que se va armando. Es autoconstrucción 100%. Y la vivienda se manda a donde se va a construir, se manda en un tráiler, pesa aproximadamente 15 toneladas toda la vivienda, y ahí ya en la zona de construcción se arma, ¿no? Nosotros capacitamos a la gente de la comunidad para que ellos mismos la ensamblen. Si hay necesidad de quitarla o de moverla del lugar, pues simplemente se desarma y se vuelve a armar. Además, me comentaba que, por ejemplo, esta vivienda tiene un espacio pues bastante amplio, no es una vivienda tan chiquita, e incluso está dividida para poder tener más privacidad. Sí, de hecho es una vivienda que hemos definido, una vivienda de 6 por 6 metros, en realidad son 36 metros cuadrados, tiene dos dormitorios y tiene un área común de convivencia, que difiere a lo mejor en la manera en que estamos acostumbrados a ver las viviendas en las ciudades. Pero realmente es muy amplio, todo el mobiliario que lleva la vivienda también lo hacemos con el mismo material, con Maderplast, y es realmente muy funcional. Platícame un poco de cómo se está trabajando con esta fundación y cuál es el objetivo a lograr en cuanto a la construcción y también, claro, al acomodo de vivienda, es decir, el beneficio final para las familias. Sí, bueno, el proyecto o lo que estamos planteando es que la necesidad la tenemos, y la tenemos muy grande con todas las comunidades indígenas en este caso. Como decía anteriormente, son 12.000 viviendas lo que estamos necesitando ya, ¿no? El otro punto importante, o el otro eje sobre el que nos movemos en el proyecto, es el eje ambiental. Estamos llenándonos de plástico, realmente ya la voz de alarma ya se dio en todo el mundo y los océanos se están llenando. Dicen los ambientalistas que en el 2050, que antes se nos hacía muy lejos, pero ya estamos a menos de 30 años, en el 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Y es terrible, realmente es terrible, porque toda la fauna marina, como el todo que es el planeta, es muy importante. Pero aunque se haya dado la voz de alarma, no hay acciones, ¿no? Entonces, mediante esta propuesta nosotros podemos decir que podemos retirar grandes volúmenes de plástico para transformarlo en vivienda digna. Entonces, lo que tenemos y estamos buscando pues el poder tener contacto con los grandes productores de alimentos que van envasados en plásticos, para que ellos también nos apoyen, apoyando a la fundación, para que la fundación pueda adquirir las viviendas y nosotros podamos darle, podamos hacer esa venta, porque finalmente esto es económico también, para que todo funcione, ¿no? Entonces, resumiendo, es tenemos que tener la capacidad y las empresas generadoras de estos envases, cuando son desecho, que apoyen el proyecto para que esos plásticos ya no vayan a la basura, estos plásticos queden fijos en una vivienda que va a durar 200, 300 años, ¿no? Ese es el objetivo ahorita. Muy bien, ingeniero. ¿Y cómo los podemos contactar o revisar sus redes sociales? Sí, bueno, en WhatsApp nosotros estamos en el 477-400-1843.
Ahí pueden comunicarse con nosotros, tanto las grandes empresas como los que vayan requiriendo este tipo de vivienda. Muy bien, pues le agradezco mucho por platicarnos de este proyecto y mucho éxito en estas pues dos labores importantes que hacen de reciclaje y también de llevar vivienda digna a muchas personas. Muchas gracias, Carmen, y gracias por la oportunidad y que nos podamos pues expresar y que esto llegue a más personas. No, gracias a ustedes. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo les recuerdo que pueden estar pendientes de toda la información a través de zonafranca.mx.